amigos y amigas de nuestras redes sociales, de parroquiadeagüimes.es. Hoy estamos en un sitio privilegiado, estamos en la parroquia de Agüimes y en un lugar concreto, que es las estancias del Camarín de la Virgen, del Rosario. El pasado 30 de junio se hizo un acto de reapertura del Camarín de la Virgen. Y con nosotros está hoy Vicente, que es uno de los componentes del equipo de trabajo que realizó pues todo lo que es la organización de las estancias o las salas del Camarín de la Virgen. Pues sin nada más, les voy a dejar con Vicente, que nos va a ir un poco explicando cómo ha quedado el camarín y lo que quiere decir cada estancia. Buenos días a todos. Gracias, Carmelo, por esta ocasión para poder mostrar esta belleza que tenemos en nuestra parroquia. El Camarín de la Virgen es el lugar donde está situada la imagen de la Virgen del Rosario y se ha estructurado, se ha reordenado. Ha habido una reestructuración técnica de todo el espacio y además se ha ordenado todos sus elementos para que se convierta en lo que llamamos el Museo del Camarín de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Este Museo Camarín está estructurado en 6 salas, de las cuales podemos decir que la primera, cada una de ellas tiene un título propio. La primera sería el trono y la exposición del 60 aniversario. Aquí es donde nos encontramos. Verán ustedes que está a mano derecha, tienen lo que son las cenefas del trono. Son 4 cenefas estructuradas de tal manera que cada una de esas cenefas en su conjunto tiene los misterios del Rosario justamente identificados con cada uno de los rosetones que aparecen en esa cenefa. También se puede observar algunos de los escudos significativos y a partir de ahí otro elemento importante es que la parte frontal está identificada con el patrón de esta iglesia, titular de la parroquia, que es San Sebastián. Después tenemos 6 paneles que corresponden con el conjunto de la exposición del 60 aniversario de la coronación de la Virgen y está distribuido de tal manera que podemos identificar el camino de devoción, la iglesia parroquial, lo que es la iglesia actual, la coronación, el camarín de la Virgen y Agüimes siglo XXI. ¿No? Esto hace una especie de resumen histórico sobre lo que ha sido la devoción de la Virgen del Rosario en nuestra parroquia, teniendo en cuenta que desde 1582 ya se venera en Agüimes pues las imágenes de Nuestra Señora de las Nieves, las advocaciones de Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora de la Esperanza, siendo a partir de 1846 cuando se decide por parte de todo el pueblo que la advocación que debe presidir junto con San Sebastián esta parroquia es la Virgen del Rosario. Si visitan estas estancias con detenimiento pueden leer cada uno de los elementos que aparecen aquí. Sin más, pues podemos seguir visitando otras salas. Estamos ahora mismo en lo que es la escalera de acceso al camarín.
Esta escalera se ha constituido como también una sala expositiva donde podemos encontrar varios elementos que pasamos a describir de alguna forma. Elemento significativo puede ser la cruz de procesión que tenemos aquí a la subida, que es la que se utiliza básicamente los días de Semana Santa, el viernes de Semana Santa, para procesionarla, y es la que tiene más valor en los remates de Semana Santa en Agüime. Otra pieza importante es la cruz que tenemos aquí a la izquierda. Esta es la cruz que se encontraba en la montaña de Agüime y que, como consecuencia de un temporal, pues se derribó y se pudo rescatar y está expuesta aquí. Es una cruz que tiene un significado importante dentro de del pueblo de Agüime, ¿no? Luego tenemos diferentes imágenes como la de San Juan, San Fernando, María Auxiliadora y algunos cuadros como Santa Teresa de Jesús, la Inmaculada y una foto importante de la Virgen del Rosario de antes de su coronación. Esta foto está justamente encima de lo que es la puerta del Camarín Chico y que, pues bueno, ha sido un regalo que tengamos esa foto donde se puede observar también que tiene la imagen la candela. La candela que se utilizaba anteriormente en los días de la celebración de la Candelaria. Seguidamente, procedemos a entrar en lo que es la sala 3 y es la parte más importante del Museo Camarín de la Virgen del Rosario. Para concluir la estancia que llamamos sala 2, que es la subida al Camarín de la Virgen, vamos a comentar dos elementos importantes. En primer lugar, tenemos un conjunto de piezas de bastante historia. Concretamente, estas dos campanas corresponden al siglo XVIII, 1773 una y 1883 otra, y esta pila que es bastante antigua, que llamaban pila verde. Y otro elemento importante es la colección de fotos de la fecha de la coronación de la Virgen del Rosario. Este conjunto es un conjunto más o menos que resume los momentos más importantes de esa fecha, 1959, donde se produce la coronación canónica de la Virgen del Rosario y el ofrecimiento del título de alcaldesa mayor perpetua de Agüimes por parte del ayuntamiento. A partir de aquí entramos en lo que es la parte más importante del Museo Camarín. Serían las salas 3, 4, 5 y 6. Ya comentaremos. Entrando en la sala 3 de este Museo Camarín, nos encontramos con la vitrina donde se custodia el manto Burdeos, que es un manto que fue regalado a la Virgen del Rosario en su 50 aniversario de la coronación. Este manto fue hecho en talleres de Sevilla y aquí se incluye la vestimenta de la Virgen. Otra cuestión importante en esta sala es los sillones que aparecen aquí. Esto es un conjunto de 12 sitiales y la sede, donde la sede tiene el escudo
que representa la parroquia de San Sebastián, lo que llaman el escudo de la Virgen, y este conjunto de sillones fue donado por don Lorenzo Santana en 1971. Al parecer estos fueron fabricados en los talleres de Valladares en Ingenio. Otro elemento importante es el conjunto de fotos que representan a don Alejandro González Suárez, que a la sazón es hermano del venerable don Antonio Vicente González Suárez. Este conjunto de fotos fueron donadas por sus familiares y se encuentra, es curioso porque don Alejandro, al parecer que viajó bastante, se fotografiaba de alguna forma de los lugares donde él ha visitado. Y él estuvo, pues, estuvo en Jerusalén, estuvo en Manila y se ve por las fotos que ha estado en varios sitios. También se ve lo que es la cruz procesional de tambor que se usa todavía en las procesiones. Bueno, pues seguidamente, continuando con el recorrido, vamos a ver lo que es la parte central del camarín que corresponde con el lugar donde se encuentra la Virgen del Rosario. Pues entramos en lo que es la nave central del Museo Camarín y es donde se encuentra la imagen de la Virgen del Rosario. Esta imagen que da justamente al nicho central del retablo de la nave central del templo. Esta cámara tiene una pequeña depresión como consecuencia de que era necesario igualar la altura de la cámara de esta estancia con el nicho donde iba a estar la Virgen del Rosario. Justamente frente, en el mismo retablo, a ambos lados del retablo, se encuentran dos imágenes importantes que son la de San Vicente Ferrer y Santo Domingo de Guzmán. No se ven desde este lado, pero sí lo observarán ustedes desde la nave central del templo mirando hacia el retablo. Estas imágenes son obra de Luján Pérez y son dos muestras importantes de las que tenemos aquí en nuestra parroquia. También es interesante destacar lo que es el sol dorado, que era una parte de lo que actualmente es el nicho donde se encuentra Santa Marta. Este sol dorado fue cedido durante mucho tiempo al cruce de Arinaga, y bueno, pues sirvió para que se pudiera decorar decentemente y una vez que ya el cruce de Arinaga pues ha completado más o menos su decoración, pues nos los han devuelto amablemente y está expuesto justo al lado de, justo en esta nave central, ¿no? Este lugar también se ha utilizado para decorarlo con algunos ejemplos de regalos o de ofrecimientos que se han hecho a la Virgen del Rosario. Y en este caso se encuentran pues copas y placas ofrecidas por los distintos clubes, fútbol, lucha, etcétera, que han tenido éxito y esos éxitos pues lo han ofrecido a la Virgen del Rosario y se encuentran aquí como muestra de ese agradecimiento. Seguidamente pasamos a las naves más importantes, a lo que son las salas más importantes, la 5 y la 6,
que ahora veremos. Bueno, pues nos encontramos justamente en la parte inicial de lo que es la sala 6. Pero antes de comentar dicha sala, quiero hacer un comentario sobre el techo de la nave central, donde se encuentra la Virgen del Rosario, que es un techo, el único de todo el Museo Camarín, que está rematado con un artesonado de madera muy interesante y que tiene un valor arquitectónico importante. Bueno, entonces, lo dicho, comenzamos con lo que es la sala 6, que la hemos titulado algo así como recuerdos y donaciones, o sea, son elementos que han sido de alguna forma donados o que representan cuestiones importantes dentro de lo que es el entorno de la celebración de la fiesta del Rosario y en general de toda la liturgia de la parroquia. Nos encontramos con la vitrina principal de esta sala y en ella podemos encontrar algunos elementos como un acetre de plata de 1719 y una cruz de mano también de plata del siglo XVII. Otros elementos importantes como pueden ser cálices, vinajeras, etcétera, que se utilizan en lo que es la celebración de la Eucaristía. Y también hay elementos importantes como pueden ser el incensario y la naveta de plata y unos candelabros que tienen unos cuantos siglos con nosotros, de 1712, son candelabros de metal. Hay un elemento significativo que es la casulla. Esta casulla está aquí porque representa lo que se llama la casulla de guitarra por su forma, popularmente se llama así. Esta es relativamente moderna, pero ya luego veremos otras un poco más de mayor historia. En esta vitrina también se encuentran, por ejemplo, el título ofrecido por el Ayuntamiento a la Virgen del Rosario como alcaldesa mayor perpetua del municipio. Y algunos otros elementos como pueden ser un San Sebastián yacente, San Ignacio de Loyola, etc. Hay una cuestión significativa y es que nos encontramos con un banderín, un guión muy antiguo que desgraciadamente todavía no conocemos su data, pero que lo hemos conservado como un elemento de patrimonio histórico. Bueno, y Vicente, una cosa curiosa, son las matracas. Aquí hay dos.
Está la antigua y la nueva. La matraca es una herramienta, un elemento que se utiliza en Semana Santa, justamente en el momento justamente en el momento en que no se pueden tocar las campanas, ¿no? Entre la muerte que se representa la muerte de Jesús y la resurrección. En ese periodo, pues no se tocan las campanas y entonces se utiliza lo que es esta pequeña herramienta que se llama la matraca. La matraca, que es una estructura de madera que a modo de campana se toca y sustituye a lo que son las campanas reales. Bueno, una cuestión también interesante en esta sala son las varas del palio. Son seis varas de plata del siglo XVIII, 1789, y que se utilizan como elemento para llevar la custodia en el momento del Corpus Christi o también para cubrir lo que es el sepulcro en el momento de Semana Santa en el entierro, ¿no? De Jesús. Luego entramos en la sala 6. La sala 6, la encontramos cubierta por tres vitrinas. Estas vitrinas fueron fabricadas por un maestro de Arucas y entregadas a la parroquia en 1965. En ellas se custodian las piezas más importantes de este museo Camarín. Podemos comenzar con este lado de la vitrina, donde se encuentra yo diría que hasta cuatro elementos que tienen una importancia relevante. Es el cofrecito de Flandes, que es un pequeño sagrario que se utilizaba inicialmente al principio aquí en la parroquia de San Sebastián. Y este cofrecito, llamado cofrecito de Flandes, es un pequeño cofre forrado de piel y que procede o sea, está aquí con nosotros desde el siglo XVI. Otra pieza importantísima es Nuestra Señora de las Nieves. Esta es una pieza que también está con nosotros entre finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y que es una imagen de libro que le llaman, procedía del convento de los dominicos y en su momento se llevó al Museo Eclesiástico y se pudo rescatar. Lo único es que le falta lo que le llama un sol que recubría toda la imagen de derecha a izquierda, y que de momento pues no podemos disponer de él. Otro elemento importante, otra pieza, es San Rafael Arcángel, y luego lo que es una bandeja limosnera, que también es bastante antigua, procede del centro de Europa y que fue regalada aquí a la iglesia de San Sebastián hace ya unos cuantos siglos. Otra parte de la vitrina está destinada a lo que son los elementos de la corona del niño y de la Virgen correspondientes al momento de la coronación. Sería la corona de Nuestra Señora del Rosario y la corona del niño. Esta es una corona que es de 1959, justamente en el momento de su coronación, y que
está muy decorada, es de plata sobre dorada y bueno, tiene un valor importante. Otra parte de la orfebrería que se custodia en este camarín es la custodia del corpus. Esta custodia del corpus rematada o con plata sobredorada y que tiene unas tembladeras con una pequeña joya semipreciosa y que, pues bueno, es el portante de lo que es la custodia para el Corpus Christi. Nos encontramos en esta vitrina el conjunto de casullas de Manila traídas de dicho lugar por don Alejandro González Suárez y donadas a esta parroquia por su sobrino don Alejandro Ponce Arias, que fue el autor del primer pregón que se hizo en 1959 como consecuencia de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario. La siguiente parte de esta vitrina está destinada a la vestimenta de la Virgen. En este caso se encuentra el lugar para el manto verde, que llamamos. Este manto fue el que se regaló en el momento de la coronación de la Virgen del Rosario en 1959. Actualmente se encuentra en restauración en los talleres, en unos talleres de Sevilla, en Coria del Río. Tenemos la esperanza, y eso parece decirnos los restauradores, que para estas fiestas de 2022 podemos disponer de él. No obstante, rezaremos para que ello sea así. Aquí hay también una serie de piezas que corresponden a la ropa de la Virgen del Rosario y del Niño. Hay varios trajes, la mayoría son trajes históricos y conjunto con el... Al lado de los trajes se encuentra el conjunto de mantos de los que dispone la Virgen del Rosario para sus distintos actos, ¿no? Concretamente, los que aquí aparecen son los mantos que se llaman mantos de capilla, que son los que se utilizan para cuando la Virgen está dentro de la iglesia, o bien en su nicho, o bien en los tronos de cuando la bajada de la Virgen o en el trono dentro de la iglesia. En esta parte de la vitrina se ha dispuesto lo que son los ciriales y el guión procesional que se utiliza en Semana Santa. Estos son piezas que tienen una antigüedad desde 1787. Son ciriales de plata y se procesionan todavía en el momento de Semana Santa. Por último, podemos destacar en la última parte de esta vitrina un conjunto de orfebrería relacionado con cálices y copones que tiene el patrimonio de la parroquia. Son cálices donados, la mayoría de ellos, y concretamente hay algunos aquí importantes, como es el cáliz, este cáliz barroco de 1771, que tiene una base hexagonal y decorada con muy laboriosamente. Hay otros elementos, como puede ser el cáliz que data de 1705, este cáliz que es de plata
y que tiene lo que es el vaso dorado. Y igualmente tenemos un conjunto de copones, como puede ser este copón que procede del siglo XVIII, y el conjunto de candelabros de plata procedente también de 1770. Hay dos cuestiones curiosas que también se encuentran en estas vitrinas, que son los portapaces de la Virgen del Rosario y del Crucificado, y una cruz de plata decorada con nácar, ¿no? Estas son también del siglo XVIII. Bueno, con esto de alguna manera concluimos lo que es el recorrido por el Museo Camarín de la Virgen del Rosario de San Sebastián de Agüímez, y esperemos que hayan disfrutado del mismo. Para concluir, vamos a comentar dos fotografías que tenemos aquí. Una es la foto de Antonio Vicente González Suárez y otra es la de doña María Jesús Melián Alvarado. Esta doña María Jesús Melián Alvarado pues ha sido una benefactora importante de la parroquia. Pues nada, desde aquí darle las gracias a Vicente por dedicar su tiempo a nuestro medio, al medio parroquial, que al final es un medio que es para todos, y sobre todo para hacernos eco de estas cosas buenas que están pasando en nuestra parroquia de Agüímez. Ya saben, lo decía Vicente y lo dice el cura continuamente, que esto se ha hecho principalmente para que los hijos de Agüímez conozcan el camarín de la Virgen del Rosario, ¿no? Pues nada, nos vemos en otra ocasión y espero que le guste este reportaje. También, se me olvidaba decirles que ha comenzado a venderse unos boletos de lotería de Navidad, que es a 22 euros, y esos 2 euros van ahí para terminar de pagar lo que es la restauración que hablaba Vicente del manto de la Virgen, y aquel dinero que sobre pues va a ir destinado a nuestra cárita parroquial de Agüímez, que tanto está haciendo en nuestra parroquia por los más necesitados de nuestro pueblo. Pues nada, en otra ocasión nos vemos, y ya saben que estamos en parroquiadeagüimez.es y en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, y los fines de semana nos vemos en la misa dominical. Hoy el amigo Vicente nos ha llevado a través del tiempo. Cuánta riqueza histórica tiene el camarín de nuestra madre, la Virgen del Rosario. Con qué cariño nos habla de cada detalle, de cada estancia del camarín. Todo aquello que los hijos de Agüímez han ofrecido por promesas, agradecimiento a la intercesión de nuestra madre, la Virgen del Rosario. Gracias a todo el equipo de trabajo e instituciones que han hecho posible que los hijos de Agüímez podamos contemplar este bello lugar de historia, pero sobre todo de fe en la Madre de Dios.